güey. Tengo 6 bosques. Ah, no, y no tiene usted, ¿verdad? Ya. Pues sí. ¿Mm? ¿No quiere usted? 7 pedidos. No hace falta. 7. Doña Marcel. Vamos pues. Don Manuel. Solo la trajimos para que venga usted a desengañarse que ya se empezó el trabajo. Sí, pues. Vamos pues. Juana, vámonos. Papá Don Pablo. Provecho. Vámonos pues. ¿Y tu papá? ¿Dónde se fue? Allá en la tienda. Ah, en la tienda. Vamos. Sí, vamos. ¡Ay! ¡San Pablo! Cansada, ¿venís vos? ¿Ah? ¿Y ese es tu nuevo look de falda? ¿Qué bonitas te quedan las faldas? Sí, tan bonitas. Ah. Hay que cambiar de look, ¿verdad? Bueno. Bonito el color de tu falda. La otra vez tenías una azul, ¿va? Sí. Está bonito. ¿Qué les pareció? Don Manuel, ¿qué le pareció? Ah, pues. Está bueno, que ya empezaran a arreglar eso y alcanzo de largo para de nosotros ahí. Ah, sí, todo sí. Está medido. Está medido. Ahí no hay fallas. Sí. Cero fallas. Ah, ahí bueno. Cabal está ya la medida, sí, para pues, cada casa. Sí. Ajá. Está bueno. Sí, alcanza pues. Eso lo van a dividir. Por en medio. Ajá. Sí, porque en medio va a quedar la pila y el baño, ¿va, doña Marcel? Sí. Ajá. ¿Qué le pareció? Ahí, porque lo que digo yo, pues porque la bocadillo tengo que poner mi casa, hasta arriba está. Ah, mi hijo, ¿sabes cómo van a hacer ahí? Usted dijo que quería a la Juanita al fondo. Sí, al fondo. Vaya, es sí, la, sí. Juanita. La Juanita. De ahí viene usted. Porque no, sí, donde puede. Está el bloque, es esto, ahí van a hacer la casa. Ahí está lo suyo. Sí, pues. Ajá. Sí. Ahí va a llegar. Entonces, ahí tiene que ser mi cocina y mi pila y mi baño, tengo que poner ahí. Sí, en medio, porque va a servir, sí, para las dos. Sí, dos cosas. Ajá. Sí. Juanita, ¿te gustó? Para que sí, la hacer que van a arreglar mi. Van a arreglar mi casa. Muchas gracias. Pero si sí te vas a ir, sí, porque tu mamá dice que ahora vos no te querés ir. Sí, me voy a ir. Pero es que le dije, hey, que no va a ser casa laboral, porque no ella no está bueno, porque ella no le pena, le va a tocar su corazón, usted y ayuda con sus cosas para comer. Pues. Entonces ella no va a ser que ella que hace caso. Pero no nos tenemos que quedar de brazos cruzados esperando que caiga algo. Tenemos que trabajar. Sí. Y si Dios quiere que la gente mande, entonces reciben, ¿verdad? Pero sí, pues, si vamos a estar nada más esperando cuando caiga ayuda, no. No, pues. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Sí. Porque si no trabajamos no hay dinero, no hay, y no comemos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces así, ¿verdad? Sí. Porque tampoco no todo el tiempo van a depender ustedes de los suscriptores. Sí, hay suscriptores que se han decepcionado. Y ya no han mandado ayuda por su forma de comportarse. Les hemos hablado, les hemos dicho, limpien su casa, límpiense ustedes. Sí. Sean agradecidos, valoren lo que reciben, porque la gente se desespera. La gente que manda ayuda se cansa de trabajar y de mandar su dinero. A ellos les cuesta ganarse el dinero, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que valorar lo que ellos nos mandan. Sí, pues. ¿Verdad? Pues. Sí. Tenemos que ser agradecidos. ¿Verdad? Sí, pues. Sí. Entonces, viendo que ustedes cambian, la gente se pone contenta y los ayuda. Pero si ustedes no quieren, si ustedes son rebeldes, ya no mandan ayuda. ¿Verdad?
Pero la cosa que sí le gustó la forma, cómo va todo ahí. Sí, esa que forma que se quiere ahí bien, porque así dice don Pablo, ya está hecho toda la casa y lo vamos a hacer la cena, vamos a pintar la casa. Ah, sí, ahí va a quedar puro Uts Pim Pim. Sí, así está. ¿Ah, sí? Está bonito. Usted ya no se va a cambiar su palabra también. Solo una palabra. Pues que estoy que sí, se va y se va. Por pues eso es que estoy diciendo yo no voy a. Solo que, escucha, pues es que usted no. Yo no voy a tener que hablar con la Lupe. Mi hermana, la Eulalia, no tiene que mandar a mí que no me voy. Porque hoy me va a poner ahí. Porque aquí ya ese mes ya va a llegar otro mes de pagando aquí. Uh-huh. Ya que ya de pagando aquí ya es un gasto para mi comida. Y como ya dije, mi hija ya dije también. Como ya tiene esposa, ya no podemos molestar. Y ya dijo ahí. Exacto, es que ya cada hijo hace su propia familia, sí. Y ya es obligación con nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Y ya es voluntad si nosotros queremos ayudar a los padres, pero no es obligación, ¿verdad? Sí, pues. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo que dice don Manuel es cierto, que usted no cambia de opinión. No, si yo se no. va o no se va, ¿verdad? Yo le voy a seguro, porque sí, como le dije, lo ya le estoy explicando a usted, porque yo me voy seguro, me voy allá. Así como ustedes, hay todos sus cosas. Si en diciembre viene una ayuda, hay trabajo, mejor hay trabajo. Porque yo necesito mi dinero también. Ah, sí. Sí, porque necesito mi dinero. Ya estando allá, vamos a ver dónde le podemos conseguir un trabajo, ¿verdad? Sí, pues, sí, para que usted quede cerca de su trabajo. Sí, allá también hay donde usted puede trabajar, en todos lados hay. Sí, queriendo se puede, ¿verdad? Sí. Queriendo se puede. Pero es voluntad de uno también buscar dónde vamos a trabajar. Por eso es lo que digo. ¿Verdad, Juan? Hay necesidad. Y tal vez ahí, miren, ahí es que están luchando por ahí. Sí. Piensen ahí, manden ayuda para ellos. Sí. Pero sobre todo hay que ser agradecidos con Dios. Sí, pues. Y con las personas que les ayudan. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y ahí en nuestra. Desconfiar nada. No hay que dejarse llevar de chismes. No pues, ¿verdad? No está bueno. Porque ahí usted pierde. Sí. ¿Verdad? Y lo que quiero, pues, quiero saber si pudieran arreglando la casa y conecten tubería de agua y drenaje. Vamos a ver con el tiempo, ¿verdad? Wow. Porque todo quiere, ¿ver? Ah, sí. Todo quiere piso, sí. ¿Verdad? Sí, y pero si nos van a hacer nada más construir allá y no se van. Lo vamos a ir, no. Porque ya está hecho cuando todo, ya está todo el lado cortado. Que se va a decidir, que ¿sí? Tiene que ir ahí, pues. Sí, pues nosotros hemos pagado seguro, que se une. Y ahí, porque así estamos hablando con el don, la señora allá. Uh-huh. Y van a venir para acá ustedes, y van a venir para acá los compañeros por el chapi. Vamos a venir si ahí van a poner agua, porque ¿qué vamos a tomar nosotros ahí? Le dijo, ¿no? Poner agua y contados todos ahí, pues uh-huh. Todos podemos a venir, le dijo, ¿qué vamos a tomar ahí? Le dijo, ¿no? Estamos hablando con la señora de la tienda. Sí, pues. Va, está bueno, pues entonces despídase pues de los suscriptores, doña Marcela. Ah, muchas gracias a ustedes que van a hacer mi casa del terreno, muchas gracias. Yo lo tengo, le voy a pagar, pero hay un Dios que va a pagar a usted, muchas gracias. Va, Juanita. Gracias a ustedes que van a arreglar mi casa, muchas gracias. Dios lo va a acompañar en sus trabajos. Está bueno, Juanita. Yo creo que don Manuel también quiere decir unas palabras acá. Nah. Muchas gracias, señor, por esa construcción que van a hacer ahí en ese terreno. Que muchas gracias que ustedes van a arreglar mi casita. Le agradezco bastante. Y a los hermanos o hermanas que están por allá lejos, que están mandando ayudas. Entonces, tampoco le voy a agradecer a ellos que dieron un sus corazón buenos con nosotros, que mandaron
todo. Y a lo hicieran ellos. Entonces, eso es lo que quiero yo. Que más importante. Y de ellos, que sobre todo que yo lo bendigo a ellos, a cada uno de ellos y a uno, cada uno de ustedes están trabajando con ellos por parte de ellos. Basta uno, Manuel. Dios le bendiga, Dios se va con ustedes. Otro, siempre. Entonces, Dios le va a bendecir a él, que nos ayude otro día más. Está bueno, pues, don Manuel, entonces, a todos nuestros suscriptores que deseen seguir apoyando con lo de la construcción de la casa, pueden marcar el 4189-2691 y el 5470-8955. Si no pueden comunicarse por vía telefónica o por WhatsApp, entonces nos pueden también buscar en la página de Facebook como Uchapin. Adiós, Dios. Adiós. 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 Adiós, Juanita. Adiós, Juanita.